En un momento más estaremos con Eliodoro y con Omar Cerón, pero mientras les doy la bienvenida. Aquí seguimos en la ciudad de Houston, hoy de manera diferente nuestra vestimenta, porque hemos ido a un congreso donde pues me salí unos minutos nada más para estar con todos ustedes. La seguridad que tiene Gustavo Matosas de ganarle a México me parece que le resta toda la responsabilidad a su equipo al afirmar, al decir, al estar totalmente convencido que es el gran favorito México. Y claro que tiene razón, Matosas. México es el gran favorito de ganar, no nada más este partido, el gran favorito para ganar la Copa Oro. Pero esa situación de mimetizarse con los rivales de la CONCACAF, con rivales de poca monta como es Costa Rica, como es Martinica, que por supuesto es mucho menos Martinica que Costa Rica, eso sin duda. Pero al final de cuentas termina siendo ayer una declaración, me parece, pues muy, muy al estilo del matosismo. Yo libero responsabilidad a mi equipo que salga a jugar y a divertirse, y que mi equipo trate de ganarle a una selección mexicana. Una selección mexicana que el sábado tendrá la gran obligación y la gran presión de ganar este partido. Si no, todo será un rotundo y verdadero fracaso y empezará a cimbrarse la cúpula del fútbol mexicano en todos los aspectos. Esa es la realidad de lo que está viviendo el día de hoy en Houston la selección nacional mexicana. Eso es lo que pues trataría de evitarse, obviamente, que se cimbre la estructura, que se cimbre el proyecto de Martino. Si hay una derrota, pues por supuesto que empezarán las voces, empezará todo el mundo a decir qué está pasando con Gerardo Martino, por qué no está Hernández, por qué no está Herrera, por qué no está el Irving, por qué no está todos estos Tecatito, etcétera. Y empezarán a darle, bueno, pues una situación distinta al proyecto de Martino. Por eso es obligatorio ganar la Copa Oro con contundencia, con capacidad y con ganas, obviamente, de agradar a la afición. Yo no sé qué piensen Eliodoro, Omar, sobre esto, pero el obligado, el que más realmente se juega mucho más, es México. Saludos para todos, ¿cómo estamos? Buenas tardes en este jueves, a 48 horas de lo que será ya el enfrentamiento de la selección mexicana, esta fusión contra la selección de Costa Rica. Eliodoro Hinojoso, Omar Cerón, los saludamos con muchísimo gusto. Ya está Emilio, la selección mexicana en Houston. Tú viajas ya el día de mañana a palpar, y hoy la noticia que nos llega desde la ciudad del aire y del espacio son 75 mil personas aseguradas en Reliant Stadium, o ahora Energy Stadium. 75 mil personas de Galveston, de San Antonio, de Waco, de Austin, de Dallas, de todos lados. Yo soy europeo, así se menciona en Europa. Ample. Oye, pero bueno, a lo que voy, sigue siendo un pinche éxito esto. Sí, pero para la CONCACAF, este torneo es de la CONCACAF, ¿sí? Para que, yo sé, a ver, y debes de aplaudir, pararte y ponerte de pie y decir qué bueno que le va bien a la industria de la selección de México, porque si no tuviéramos dinero como El Salvador, estuviéramos jodidos, o como Honduras, estuviéramos jodidos, y estuviéramos en problemas, entonces, eso es para aplaudirlo, hermano. Sí, qué bueno, sí, porque hay industria, pero para muchas generaciones. El detalle está en lo siguiente. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con gente de Costa Rica y ellos, pues obviamente no se dan ninguna esperanza futbolísticamente hablando, y tachan, acusan de vendehumo, de cambiador de discurso a Matosas, que llamó a jugadores a la selección que no juegan en sus equipos, llamó a los de experiencia, y que por qué no llamó a los jugadores que tienen mayor continuidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Te acuerdas tú con Osorio que llamaba a jugadores que aunque estuvieran en la banca, sí, los llamaba y no a los de la liga, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Pues pasa por, en mi opinión, pues por un tema de que Matosas quiere arroparse con la experiencia de todos los futbolistas. Que tú sabes, los de experiencia, como Saborío, que tiene 37 años, ¿sí? Lo cree. Sigue jugando Saborío. Lo cree más capaz, ¿sí? De definir una jugada, un partido, un zapatazo, que algún
joven que venga a ver, entonces, a ver, tú que ya estudiaste la selección de Costa Rica, porque tú seguro que no has visto ningún partido, pero ya platicaste con otra persona. A ver, refrescame un poquito la memoria, ¿quién va a venir? Entonces, por ahí viene Medford o Guanchope, si estás diciendo que los de experiencia, ¿quién va a venir? Gabino Conejo, Borges, el portero, ¿quién? Borges. O sea, viene Brian Ruiz, viene Borges, viene Saborío. ¿Sabes quién no va a estar? ¿Quién? No va a estar. ¿Campbell de León va a estar? Sí, va a estar, claro. Sí, okay. El que no va a estar, el único que está en duda, sí, en relación a los partidos anteriores es Matarrita, lateral de la izquierda. Otro ahí, que también yo lo he escuchado mucho en eliminatorias y en Copa claro, Oro y. Experimentado. Mira, es la única duda. Pues entonces. Pero ahí va. Ellos. Y yo platicaba ayer también con algún jugador de fútbol de Costa Rica. Ellos se atienen a una cosa. Mm-hmm. Bueno, a una y yo les puse otra. ¿Sí? Que los viejos experimentados, ¿sí? el enfrentar a México, ¿sí? Les da una inyección anímica de querer ganarle al grandote porque son ahorita los perdidos. Es una. Y le dije, súmele usted, y yo te pregunto a ti, súmele usted que México nos ha dado a Marcerón, sorpresotas. A ver, el primer tiempo ante Martinica, muy criticado, sí, que salgan en una mala noche, que eso lo veo muy remoto y difícil, pero no imposible. Ahí se daría una catástrofe para el fútbol de México si te gana el equipo de Costa Rica. A eso se están ateniendo los ticos, ¿sí? Ahora, ¿tú crees que México de un bajón, ahora con Gerardo Martino? ¿Qué me informan a mí desde Houston, Texas, y antes en Charlotte? Me informan que cuando terminó el partido ante la selección de Martinica, al siguiente día en el entrenamiento, se agarró a Néstor Araujo, porque en el partido ante Canadá falló. Se agarró a Gallardo, y creo que es Gallardo, porque en el partido ante Martinica, en la jugada de Dellen, en el cabezazo, solo falló. Y la parte aérea es una preocupación en sector defensivo para Gerardo el Tata Martino. Entonces, anduviste en las últimas horas, Eleodoro, anduviste muy, muy hacendoso. Me doy cuenta que tienes células de información regadas a lo largo y ancho de la CONCACAF. Sí, sí. Eso me está preocupando demasiado. Me está preocupando que ya te llegue información de Costa Rica, que te llegue información de adentro de la selección. Me está preocupando para bien, porque tú no eres un hombre de ese tipo, que se infiltra, eso nunca lo has hecho, ¿eh? Y me está gustando eso, Leodoro. O sea, empiezas a prepararte para el viaje a Copa Oro. Totalmente. Y ya como que haces la tarea. Muy bien, Leodoro. Eres como yo, que en la universidad estudiaba un día antes del examen final y pues ahí pasábamos, ¿verdad? O sea, pasábamos con... Así somos. Exactamente, así somos. Muy bien. ¿Cuándo te vas a ya seguir a la selección, Elio? Mañana a las 12 del mediodía ya estaremos con la selección de México ya trabajando. No, perfecto, feliz. Entonces ya mañana el programa será desde tierras concacafianas, Eliodoro. Tierras. Muy bien. No, a ver, hablemos ahora de la selección mexicana, que ya tiene un cuadro más o menos definido, que tiene un equipo que está con los lesionados que no los necesitamos. O sea, Eric Gutiérrez, yo creo que ahorita, con el respeto que me merece el buen Guti, no está como titular, puede ser sustituido por Guardado, por Carlos Rodríguez, están jugando como interiores en frente del número 5. Van ellos dos, y arriba con lo de Antuna, en frente de Edson, o de Diego Reyes, quien pueda jugar. Arriba lo de Antuna, Raúl Jiménez. Hoy se ha confirmado, Eliodoro, para nosotros que tenemos tierras y propiedades en San Antonio, Texas, que va la selección, Eliodoro, contra Argentina, el próximo 10 de septiembre al Álamo Dome, ahí en la esquinita donde tenemos un departamento tú y yo, ahí va a estar. Fecha FIFA. Y tiene que ir Messi. Por contrato. Desde ahorita, Eliodoro, te digo que te prevengas, recuerdo que soy muy amigo de dos jugadores argentinos que han sido convocados a la selección nacional argentina en los últimos años, un portero y un contención. Entonces podemos tener ciertos contactos con Lionel Messi, por si quieres acercarte al astro argentino Lionel Messi el próximo 10 de septiembre, ¿eh? Ojo. Correcto.
afortunadamente nunca. ¿Te apuntas o no? No, ya estoy por mandato presidencial, ¿sí? Estoy asignado como el hombre, como desde 1997, el hombre de los eventos especiales e internacionales. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Ahorita que está Gerardo, ahorita que no está Gerardo, entonces puedes decir lo que tú quieras. No, será una maravilla, ¿no? Ver a Argentina y a la selección de México en San Antonio, Texas. Un montón de gente del área de Texas que va a ir, va a llenar el Alamodón. Es el estadio al que va a ir la selección de México. Vuelve a lo mismo. O sea, en tres meses va a estar en una periferia de 200 kilómetros. San Antonio y Houston son 200 kilómetros, 250. Sí. Y se va a llenar. ¿Y el Alamodón le caben qué? ¿80,000? Más o menos. 80,000 personas. O sea, y solamente de San Antonio va gente de Laredo, va gente de McAllen, va gente de acá del mismo, de Monterrey, de la frontera, etcétera. Entonces, es un éxito comercial la selección mexicana cuando se presenta en esta ciudad de Texas. Correcto, ¿no? Será una maravilla. La gente de México, del norte de México, puede viajar, puede ir y estar presente. Yo creo que va a ser, ¿sabes qué, Omar? Va a ser una buena paga para el fútbol de México, porque los dos partidos, ¿te acuerdas? En Argentina contra la selección de Argentina, pues la verdad, fue nada, ¿sí? Y ahora con Gerardo Martino, que parece que va tomando ahí un mejor rumbo futbolísticamente, que a los jugadores ahora en Copa Oro y en su proceso los está solidificando, algunos de ellos para titulares y a otros para suplentes sin las estrellas, pues ante la selección de Argentina, con Messi, con todo el equipo de Scaloni, pues ojalá y no nos den un fiasco como lo fue en aquella ocasión allá en Argentina. Eso es nada más lo que nosotros esperamos como comunicadores, periodistas, reporteros y obviamente la afición, sí, que vea un buen partido. ¿Y sabes qué? Marcaría, ojo, el morbo y el regreso de Héctor Herrera, de Javier El Chicharito Hernández, el regreso del Tecatito. ¿Sí o no va a regresar Tecatito a la selección? ¿Ahora sí van a ir? ¿Ahora sí van a querer ir? ¿Ahora sí van a querer ir a los amistosos? Ahí es. Oye, pero no se cruza con la Nation League de CONCACAF esta fecha, no se cruza. Creo que sí, ¿no? Pues sí, por eso, pero creo que las fechas, o sea, este es un compromiso que tiene que cumplir la selección mexicana de 5 partidos amistosos en Estados Unidos. Ya tuvo 4, ahora este es el quinto, con este se cierra lo del 2019. Pero no digo jugar contra Bermudas o contra estos equipos en el estadio, en la UEFA, en la National League. No traigo ahorita en la mente. Creo que es octubre, ¿no? Las fechas, no las traigo, frescas. ¿Sí? Como que quiero poner. Tienen que venir todos. Bueno, perfecto, muy bien. Pues bueno, nosotros nos tenemos que despedir, Eleodoro. No sé si tengas algo que agregar, algo que quieras decirnos, algo que quieras acotar, algo que quieras dejar en claro, Eleodoro. Yo. ¿No? ¿O quién se llama Leodoro? No, todo bien, sí, pero dejaré claro. No, todo bien. Nada. Mañana estaremos desde Houston. Perfecto. Continuamos. Gracias a esta fusión en Universal Deportes. ¿Qué más, Leodoro? Medio tiempo. Fusión a lo largo de redes sociales. Platicamos en el Twitter, platicamos por todos lados con este seguimiento a la selección mexicana, a la Liga MX. Ya no platicamos de Chivas que viajó para jugar contra River. Ya no platicamos de América, continúa en esta pretemporada, pero realmente no está pasando nada con esos equipos. Nada. Un abrazo. Saludos. Pásala bien. Continuamos.